muchas cosas más que está haciendo el gobierno nacional junto a todo un pueblo, junto a Sucumbíos, junto a Lago Agrio, pero la reconstrucción de escuelas, el mejoramiento de hospitales, la reconstrucción vial, el rescate del Ecorae, que era un clientelismo, un populismo vergonzoso, desperdiciando la plata del pueblo ecuatoriano, financiaba torneos de fútbol, concursos de belleza, etcétera. Hoy, esos ingentes recursos que tiene el Ecorae se concentran en macroproyectos que en verdad transformen la realidad amazónica, que en verdad prioricen las necesidades de esa Amazonía.